interesados, en especial en el concepto de ciudadanía que usted ha desarrollado en algún momento de su trayectoria profesional, como forma, digamos, de reivindicar el acceso a derechos sociales, ¿no?, por parte de la población. ¿Podría resumirnos las principales dimensiones de su abordaje de ese concepto y cómo colabora en la construcción de un proyecto crítico de acceso a derechos sociales en la actualidad? Okay. Bueno, la ciudadanía es un estatus que es atribuido a los individuos y que genera una relación entre individuos y el Estado, en la cual se tiene obligaciones de ambas partes, tanto del Estado de proveer ciertos bienes, servicios que se constituyen en derechos del ciudadano, y también del ciudadano, ¿no?, de ejercer su ciudadanía de una manera activa, incluyéndose en una comunidad que es la comunidad política. Es un proceso de inclusión social, ¿no? Eso es un proceso histórico, una de las dimensiones de esa. No es igual en ninguna parte. O sea, cómo se constituye la ciudadanía y se desarrolla. O sea que la ciudadanía es un proceso en permanente construcción. No está dado en ninguna parte, ¿no? Y a ella se incorporaron cosas que no son tan congruentes. Por ejemplo, la ciudadanía empieza con los derechos civiles. Los derechos civiles son libertades. La libertad de ir y venir, libertad de tener propiedad, de tener opinión, de poder juntarse, organizarse. Esos derechos que vinieron con la Revolución Burguesa son derechos que limitan la acción del Estado. Por eso son llamados libertades negativas, ¿no? Pero cuando se añade a los derechos políticos y después los derechos sociales, tenemos una antinomia, porque los derechos sociales solo existen con la intervención estatal. Es necesario un Estado fuerte, suficiente para recaudar por un lado y distribuir por otro lado, si no, no hay derechos sociales. Entonces, tanto hay una concepción liberal en la ciudadanía, ¿no?, que son los derechos civiles, y hay una concepción social y más socialista, si podemos decir, ¿no?, que piensa no solo la libertad y la autonomía de cada individuo, pero una construcción de una sociedad, la solidaridad en esa construcción social. Entonces, son cosas que están juntas. No tan simples así de estar tan juntas, por eso muchas veces hay mucho conflicto en esa dimensión. Y cuál es el lado que va a prevalecer depende de la correlación de fuerzas. O sea, que no es algo que está estático y fijo. La ciudadanía se desarrolla acorde a las luchas políticas y sociales, ¿no? Y hay otras dimensiones que hoy están también mucho más en causa y discutida. Una de ellas es la individualidad. La ciudadanía fue construida a partir de la noción del individuo racional, autónomo y su relación con el Estado, ¿no? Pero hoy día podemos pensar que existen grupos sociales, clases sociales que trascienden ese fondo individualista y más aún cuando los derechos no pueden ser apropiados individualmente. Entonces, por ejemplo, al añadir a la ciudadanía los derechos difusos o los derechos ambientales, ya no se puede hablar del individuo, porque son colectividades. Yo no puedo tener un aire puro y el otro un aire poluido, porque el aire es para todos igual, ni una misma situación, territorio. Entonces se van rompiendo esos invólucros liberales que era la individualidad de la ciudadanía y cada uno con sus derechos reivindicando, que sea. El otro, la noción de igualdad, es la noción básica de la ciudadanía. O sea, pertenece a una comunidad bajo derechos que son igualitarios, ¿no? Pero hoy día la gente que está impulsando transformaciones en el marco de la ciudadanía, quiere hablar de diferencias, no solo de igualdad. No quiere hablar que las mujeres no son lo mismo que los varones, que los negros e indígenas no son lo mismo que los blancos.
y que por lo tanto es, hay que considerar la singularidad. Y las personas no quieren basar un sistema en la desigualdad, pero quieren una igualdad compleja, una igualdad capaz de entender ciudadanías diferenciadas. Por eso viene el movimiento por cuotas y otros tipos de derechos que son diferenciados por grupos y no igualitarios y universales. Entonces hay que combinar la universalidad que venía de la igualdad con la diferenciación, ¿no? Para reponer, recuperar ciertos derechos que fueron denegados a poblaciones que fueron excluidas. Y por ende, un tema que también es muy complejo hoy es que la ciudadanía es un concepto adscrito al Estado Nacional. Entonces, uno es ciudadano en Argentina, no es en Brasil. No existe el ciudadano universal. Entonces, hoy vemos el problema de los inmigrantes en Europa, ¿no? Donde se habían desarrollado sistemas de protección de derechos sociales tan sólidos y vemos a las personas muriendo en los botes intentando llegar ahí, que es una situación deplorable, porque no son ciudadanos, entonces son deportados, que sea, ¿no? Entonces se han globalizado todos los productos, la producción, la economía, pero la ciudadanía sigue adscrita a los estados nacionales y cada vez tiene menos poder. Ese es un problema serio. Usted en su libro Estados y Ciudadanos hablaba de que no necesariamente estamos a favor, digamos, de un aumento de las estructuras estatales, pero sí tal vez de que se requiere una ampliación en los grados de estatismo. Uh-huh. ¿En qué medida esa reflexión, que me parece interesante, obviamente, hoy, en este contexto actual en que estamos viviendo social, político, en nuestros países, en Latinoamérica, considera que debe ser repensada o reelaborada, tal vez? Claro. Es que ese Estado, con su burocracia, corresponde a un dado pacto de poder. Entonces, cambiar el pacto de poder, incluir nuevos actores en la condición de la comunidad política, requiere cambiar el propio formato del Estado, la manera de administrar y de hacer política. Este Estado corresponde a la democracia representativa, a los tradicionales partidos políticos, fue un estado de la exclusión social. Entonces, no es solo como que aumentar ese estado sobre la población, porque la idea de que estuviera ausente de áreas de lo no, está ausente parte del estado, que es la provisión social, que sea, pero la policía siempre estuvo reprimiendo las zonas marginadas de la sociedad. Entonces, el Estado no es que no estuve presente, que estuve, pero ¿cuál es el Estado? ¿Cuál es el grado de efectividad de ese Estado para constituir ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando hablo de eso, de que hay que transformar el propio Estado si uno quiere acabar con la exclusión social e incluir en un pacto de poder aquellos que estaban excluidos. No es el mismo Estado que va a garantizar eso. ¿Cuáles son otros actores sociales que deberían participar en esa transformación del Estado o en esa transformación de ese pacto de poder? Es una pregunta difícil, porque antes, cuando hablábamos del Estado nacional con su soberanía, su autonomía, había el intento de construir coaliciones y pactos nacionales capaces de aumentar la inclusión y crear algún nivel de distribución para generar paz social, legitimidad para las políticas, que sea. En la medida en que tenemos hoy un dominio de poder que está localizado no más al nivel de la producción, pero al nivel de las finanzas internacionales, que puede salir de aquí a otro país inmediatamente con nada, ¿no? Entonces, ¿qué pactos son posibles? ¿Qué otros actores se podrían soportar una coalición más inclusiva? Es eso que estamos viviendo, la dificultad de construir a nivel nacional y también a nivel internacional coaliciones que puedan frenar
esa dominación tan absurda como se da hoy, donde toda la ganancia se va a la banca y los demás sectores, incluso el sector productivo, van perdiendo espacio. No sé, esa es la tensión que estamos viviendo en los estados, ¿no? Que se eligen con votos de los ciudadanos, pero que tiene que obedecer a un ordenamiento internacional que está volcado para los intereses de la reproducción y acumulación financiera en contra. Y por lo tanto, los estados dejan de ser estados que tienen capacidad de recaudación y de distribución para ser en estados deudores, que sacan de la población y va en la dirección de los que tienen más, y de los del sur al norte. Así es el movimiento hoy de las ganancias, del capital, de todos los intereses que sean, ¿no? Entonces estamos viviendo una gran dificultad, y los movimientos sociales, por otro lado, no encuentran capacidad de articularse internacionalmente todavía. Entonces hay tensiones que se reproducen en varios países, con movimiento en las calles, todo eso, pero eso no ha generado una coalición con una acción colectiva orientada a una transformación. No, todavía no. Entonces, hay diferentes orientaciones. Para unos, hay que volver a empoderar el Estado Nacional, porque solo ahí podremos tener más posibilidad de hacer coaliciones interclasistas que aseguren una política más distributiva. Y para otros, es más en a nivel internacional, incluso de los estados nacionales se articulando internacionalmente para hacer frente a ese orden económico que ahí está. Yo creo que no son antagónicos, pero hay que pensar maneras de... Pero es una polémica que se da hoy, por ejemplo, entre Wolfgang Stricht y Habermas en relación a la comunidad europea, ¿no? que se debe fortalecer, ¿no? Y la idea que los intentos, por ejemplo, el Foro Social Mundial, que fue un intento de articular diferentes actores de una manera global, no han resultado en una forma de organización política, ¿no? Entonces, no sé cómo contestar. No, sí, me ha dicho mucho. O sea, primero, ¿cómo ves hoy en el Brasil la relación entre política y salud a nivel nacional? Y luego, a partir de tu experiencia en estudio, en el nivel local. Bueno, la construcción de un sistema de bienestar social en los países de democracias rezagadas se da en un contexto muy distinto de los países centrales y muy adverso, ¿no? Sin una clase obrera homogénea que pudiera estar reivindicando sus derechos ciudadanos con fuerza suficiente para negociar, una clase muy heterogénea, que hay sectores que están bien organizados, otros que no están, ¿no? No teníamos un Estado fuerte suficientemente para hacer reformas tributarias y fiscales capaces de gravar, ¿no? el capital y distribuir para el trabajo. Entonces, cuando tuvimos la utopía democrática, la transición a la democracia, de vamos a construir un sistema nacional de salud, sistemas universales, ¿no? Fue un gran esfuerzo, pero sin las bases que apoyaran y dieron origen a los estados de bienestar social. Y por eso vamos sufriendo varias intentos de desmontar todo eso que ese andamiaje que hicimos, ¿no? Por ejemplo, hoy hay un problema muy fuerte que es la presencia de un sector capitalista y financiero dentro del sector salud, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese sector ahí ya está, sean las aseguradoras, sean los proveedores, sea la industria farmacéutica, ¿no? Son sectores muy, muy fuertes. ¿Cómo hacer un bien público, ¿no? Con intereses tan fuertes para mercantilizar?
O sea, la universalización del derecho a la salud era la idea de la desmercantilización de la salud. Por otro lado, es uno de los sectores que más ganancia produce en términos de circulación y venta de mercancías. Esa es una contradicción compleja, ¿no? Y que hace con que el universalismo ahora esté siendo traducido no más como un derecho universal, igualitario, que el Estado va a proveer y regular, lo que sea, pero como una cobertura universal. Entonces, las agencias internacionales, incluso aquellas que nos han apoyado, como la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial, ya han cambiado su discurso. Ya no hablan del universalismo como un derecho universal, que pensaba en una base igualitaria de servicios para todos. No, hablan de cobertura universal, que es la posibilidad de insertar esos intereses empresariales junto al sector público, de tal manera que uno va a tener una cobertura de acuerdo a su capacidad contributiva o su inserción laboral, lo que sea. O sea, si hicimos todo eso para acabar con la exclusión social y también con la estratificación adentro de los sistemas de protección social, que son las dos características típicas de América Latina, de la protección social en América Latina. Y sin embargo, avanzamos mucho en la inclusión, pero no en relación a disminuir la estratificación. La desigualdad sigue en la provisión de los servicios igualita. Mesmo que uno universalice la cobertura, la desigualdad está ahí presente y ahora ya sancionada por las agencias internacionales como siendo lo que es posible, lo que es viable. Eso es muy interesante para los capitalistas de la salud, ¿no? Porque el mercado en América Latina no ultrapasa un 25% de la población. No tienen poder de consumidores. Entonces, la única manera de ampliar la ganancia del sector privado es asociarse de alguna manera al Estado, de tal manera que los recursos públicos, al nivel de irse al sector público de provisión, se van derivados al sector privado, comprando servicios aquí y ahí, que sea. Es la manera única que tiene de ampliar su ganancia, porque con tanta pobreza no va a vender planes de salud o que sea para los pobres, pero si el Estado sí compra eso para los pobres, y ahí hay una disputa por los fondos públicos muy fuerte, ¿no? Y eso es que estamos atravesando en Brasil y ahora en un movimiento muy fuerte de retroceso, ¿no? Cada día se pierde un derecho. Es exactamente mi pregunta, ligada a la reflexión de recién sobre la disputa por los fondos públicos, la mercantilización de la salud en Brasil. ¿Cómo afecta eso a los derechos, a los nuevos derechos y a la agenda de derechos pendientes en el Brasil? El Congreso ha aprobado una medida absurda del gobierno que es un congelamiento del gasto público por 20 años. O sea, que la salud en Brasil, la educación al nivel federal son muy subfinanciadas, ¿no? Es un sistema universal en que el gasto privado es acima del gasto público, que no es común en ningún sistema universal. Entonces, había siempre una desfinanciación muy fuerte. Entonces, se establece eso como 20 años, la población va a crecer, la población va a quedar más anciana, con más problemas de salud, la tecnología va a ser más cara, pero sin embargo, no se puede gastar más que eso. Entonces, es un golpe absurdo, ¿no? Que empieza a afectar, y la lucha en Brasil tomó esa consigna, ningún derecho a menos, durante todas esas manifestaciones más recientes. O sea, que había gente que era fuera Dilma, fuera Temer, que sea, pero lo único que era común es la idea de ningún derecho a menos. Pero la correlación de fuerzas es muy adversa, y ellos tienen mucha prisa, porque saben que si no fuera un gobierno golpista, no iban a poder implementar ese retroceso.
¿no? Era, ningún gobierno en Brasil alcanzó a elegirse con propuestas liberales de esa manera. Y ni mismo a gobiernos más cercanos al liberalismo, como el gobierno de Fernando Henrique, pudo hacer esas reformas. Llevadas a la discusión pública, retrocedían. O aún cuando Lula intentó hacer algunas reformas más liberales, tuvo que retroceder. Pero ahora no, es un gobierno de facto, ¿no? Con, que se intitula neoparlamentarismo, en el cual hay una fuerte asociación entre un legislativo completamente corrupto y que también tiene sobre su cabeza una espada, porque están todo, casi todos procesados. Entonces, lo que ellos quieren, junto con el presidente, bajar el avance tanto de los juicios contra la corrupción y también hacer retroceder en derechos que favorezcan el trabajo y no el capital. Entonces, la reforma laboral es un retroceso enorme, una flexibilización, una pérdida de derechos que fueron desde Vargas, ¿no? Entonces, están ahí por demolir todo eso. Y ahora viene la reforma de la seguridad social, de las jubilaciones y pensiones, que es el próximo, ¿no? Y ahora quieren hacer una reforma política de tal manera que favorezca que ellos sean elegidos nuevamente, después que acabaron esa fase. Entonces, ¿y qué? No hay resistencia. Hay resistencia, pero muy pulverizada, porque los dos partidos modernos, contemporáneos, de alguna manera han decepcionado enormemente a la población. Los partidos modernos fueron el PT, Partido de los Trabajadores, y el PSDB, por el otro lado, que es el Partido Socialdemócrata, que sea, ¿no? El PSDB no alcanzó durante sus gobiernos implantar esas reformas. Y ahora apoya un gobierno que es golpista, o sea, abre mano de la esencia de ese partido, que era la lucha por la democracia, porque participó con nosotros de las luchas por la transición democrática. Algunos fueron líderes súper importantes. Ah, pero ahora ya no les importa la democracia desde que implanten esa agenda que no habían conseguido. Y el PT ha decepcionado mucho en la cuestión ética, porque se ha elegido que vamos a hacer una política distinta y al final, para la población, lo que pasa es que hicieron la política muy similar en la manera de gestión de los recursos de los fondos públicos, que sea, aunque con diferencias en relación a beneficios sociales. Entonces, hay una decepción, una falta de coordinación, porque los partidos son lo que podían agregar a esas varias insatisfacciones y ya no alcanzan. Y las centrales sindicales, por otro lado, también han perdido tanto por la desindustrialización que el país sufrió y han perdido mucha centralidad e importancia, y también por su adhesión incondicional al gobierno de Lula. La incapacidad de distinguir partido y centrales sindicales de gobierno. El gobierno tiene que hacer coaliciones y aceptar limitaciones que los partidos de izquierda y los centrales sindicales no deberían. Entonces, esa mezcla de partidos, centrales y gobierno, yo creo que nos va a costar mucho a superar. En el caso de salud, hay mucha movilización de jóvenes profesionales a través del SEBES y Abrasca, que son todavía organizaciones que consiguen agregar ese pensamiento, ¿no? Pero ayer el ministro estuvo en la Fiocruz y ahí hubo manifestación, hoy todavía va a haber, están las... Pero ellos siguen como si nada de eso estuviera ocurriendo, ¿no? Y hasta cuándo no sabemos, pero... Una pregunta que sería muy relevante para nuestro debate. En Brasil, la relación entre salud, trabajadores de salud,
y los cambios en la transformación actual que está sufriendo el país a nivel político. ¿Cómo se ve eso en el nivel del trabajador de salud? También bastante complicado, porque los trabajadores de salud no... bueno, son súper explorados, trabajan en condiciones muy precarias y han creado un modo de... de acción, de actitud en relación al trabajo, que es, bueno, yo trabajo un poco acá, un poco allá, y en el privado, público, todo eso está mezclado para el profesional, especialmente los que están en los servicios hospitalarios y todo eso, ¿no? Entonces, no son los que defienden el sistema público, ven muy mal el sistema público, entonces los gremios médicos son siempre muy reacios a las reformas universalistas. Lo ven como les quitando autonomía, poder, plata, que sea, ¿no? Nunca fue la Constitución, yo creo que fue la única vez en que estábamos juntos, pero desde ahí en la práctica no tanto. Y ahora, hoy estaba escribiendo ahí en WhatsApp para el grupo del CEBES, porque ahora el ministro está avanzando en un área que yo creo que era donde los profesionales de salud estaban haciendo militancia política más a izquierda, que era la atención básica. Entonces, toda el área de salud de la familia, de agentes comunitarios de salud, se ha desarrollado mucho en los últimos años. Y ha generado un tipo de salubrista o de persona con compromiso, compromisada con la reforma sanitaria, muy distinto de los salubristas militantes del origen, que éramos todos de la universidad, no éramos de la práctica médica, ¿no? Y ahora no, empezaba gente a crear los médicos y médicas populares. Es una asociación que existe hoy, ¿no? Gente que está directamente conectada con el pueblo. Y que empieza, y hay personas que son de izquierda, otros no, son clínicos, son sensibles, pero defienden porque están con el pueblo. Ahora el ministro quiere pasar un cambio total en esa política de atención básica, que era una política que por un lado incidía en el modelo hospitalario, hospitalocéntrico, ¿no? Generando tensiones con ese modelo. No es que cambió el modelo, pero por lo menos hacía un espacio de tensión. Y por ser ese espacio de tensión, también generaba conciencia política entre los profesionales. Entonces, si hay un cambio en eso, que es ahora que el enfrentamiento de ayer y hoy es ese, ¿no? Es un intento de cambiar, ¿no? Y aplastar toda esa tensión y esa concientización que se estaba dando al nivel de atención primaria. Que uno infiere que el CEBES, por ejemplo, o Abras, por ejemplo, son que fueron instituciones, organizaciones creadas ya hace muchos años, a finales de los 70, me parece que han tenido en estos últimos años, a pesar de todas estas adversidades, Un florecer, ¿no? Sí. Eso te quería preguntar, sí. Si hay algo de eso. Abrasco es más vinculada a la comunidad académica, ¿no? Sí. Es de los posgrados, empieza como posgrados y todo eso. Entonces tiene una afección más de organización corporativa, de lucha por reconocimiento del campo de la salud colectiva, por ejemplo, que no era reconocido en los órganos financiadores, porque eran dominados por las escuelas de medicina, que sea donde eso de la, era siempre medicina social, todo eso era muy marginado, ¿no? Entonces, Abrasco ha desarrollado una lucha corporativa por reconocimiento con enorme éxito, ¿no? Y ha crecido muy fuertemente en publicaciones, en eventos, en todo eso. Ahora, en el momento, Gastón es el presidente y ha volvido a hace tiempo que Abrasco no tenía una posición más politizada y ahora sí volvió.
porque estuvimos cuando yo era vicepresidenta y Sebastián Loureiro era presidente, que fue la época de la constituyente, hicimos mucha política ahí. Pero después ganaron y fueron elegidas personas más vinculadas al campo académico, entonces hay esa tensión ahí también, ¿no? Que pensaban que no era para politizar tanto, era para luchar por los derechos y el campo de la salud colectiva. Entonces hay esa tensión, pero ahora en el momento hay muy fuerte la politización por la dirección que ahí está, ¿no? Bueno, y el CEBES hace no sé cuántos años, ya soy malísima para números, pero un dado momento la dirección del CEBES, la presidenta, dijo que creía que el CEBES ya había cumplido su papel, su rol, y que debía diluirse, incorporarse como comisión de política de abrazo nomás. Y bueno, en ese momento yo me metí nuevamente en el CEBES, que estuve en la creación y todo el inicio y tal, y hicimos la refundación del CEBES. Fue un momento en que el CEBES estaba acabando y decidimos que era súper importante porque era capaz de movilizar militancia política que no era el propósito de Abras, y que sería un error estratégico diluir las dos cosas que son súper importantes, pero no, y que habíamos que volver a refundar el CEBES en el sentido de volver a ser un núcleo de estudios de salud con gente militante de salud. Y yo entré como presidente en ese momento y después me siguieron personas súper interesantes y en la misma línea de movilización social. Y hoy hay núcleos de CEBES en todo el país, ¿no? Y es una actividad increíble en el WhatsApp, todo el tiempo, y están haciendo y enviando cosas y discutiendo política y todo. Entonces, poca capacidad de transformar eso en una acción más incidente, con capacidad de incidencia. No hay tanta, ¿no? Hay poca plata, ahora los ministros son enemigos y por lo tanto el financiamiento del CEBES depende nuevamente de contribuciones de cada uno y ya no se puede viajar para encuentros, se hacen virtuales, todas las dificultades que tenemos en el momento, pero hay mucha movilización política, muy fuerte la movilización política. ¿Qué va a dar eso? ¿Cuál es la capacidad de una acción más organizada? Bueno, uno pasa todos los días escribiendo notas contra el gobierno y firmando otra nota de otros que ya han escrito. Eso estamos, en eso estamos, pero no se avanzó. Y también hemos participado en todo el momento, todas las manifestaciones de callejeras, ¿no? Con la policía nos tirando bombas, los black blocs y todo eso, pero estuvimos en todos ellos, ¿no? Ahora, al final del año, hay el simposio del CEBES, que va a ser en noviembre en Belo Horizonte, y yo tengo mucha expectativa de qué va a resultar de toda esa movilización de gente muy joven en salud, ¿no? Hay una renovación enorme de cuadros en el CEBES. Y espero que la próxima cuerpo directivo sea también de personas más jóvenes, que nosotros ya hicimos mucho. Quería saber qué nivel de movilización ves en relación a la salud en ese nivel local. Me parece que por ahí la pregunta de Nicolás anterior apuntaba un poco. Yo terminé algo de salud en ese año que fue que interesante contar. Es un libro sobre teoría de la reforma sanitaria. Hace muchos años, más de 20 años, yo estaba con un grupo de investigación y nos metimos a escribir la teoría de la reforma sanitaria. Un grupo muy joven y se quedó por ahí. Después, todos los esfuerzos, las inversiones intelectuales, académicas, fue en cómo implantar el SUS, el Sistema Único de Salud. Mucho más pragmático, organizativo, que sea. De teoría, no más. Hace como 2-3 años,
Yo, primero Jair Nilsson hizo un libro retomando el que era su tesis doctoral, retomando el tema de la teoría de la reforma sanitaria, no del SUS, de la reforma sanitaria. Y desde ahí yo estuve invitada a participar de bancas de doctorados, varias, en varias instituciones, en varias disciplinas, con varios abordajes completamente distintos sobre la teoría de la reforma, sobre la reforma sanitaria. Me pareció que era un fenómeno social. Tal vez en esa crisis estamos volviendo a repensar teoría y no solo pragmatismo de implantar todos los cuadros involucrados en implantar el SUS. Y entonces, bueno, son muy críticos a mi trabajo y a la propia conducción que hicieron los compañeros en la reforma sanitaria, porque hicimos reformismo, no fuimos revolucionarios y todo eso, ¿no? Y que estuvimos influenciados por el marxismo italiano y no por las ideas centrales del marxismo, y ahí el otro critica porque por Bourdieu y el otro por corporativismo, y cada uno, todos me criticando a mí. Entonces yo decidí invitar a ellos, a todos, a que publicáramos juntos, ¿no?, esos debates. Entonces creamos un diálogos críticos de la reforma sanitaria. Yo tuve mucha dificultad de escribir mi capítulo porque ellos eran producto de sus tesis, pero a mí tenía que volver a algo que hacía muchos años. Y bueno, al final decidí que no tengo una contribución original nueva, pero conseguí hacer una especie de un balance de todo mi trabajo en varias áreas que para las personas ni siempre que estaba conectado con la reforma sanitaria, pero para mí sí estaba. Entonces organizé eso, debe salir ese año, estaba en la editorial. Pero yo, la verdad es que estuve todos esos últimos años intentando volver a pensar el lugar del sujeto y no solo de las instituciones. Yo pasé años de mi vida construyendo instituciones, la Constitución, el SUS, no sé qué y todo eso. Y después tiene el derecho a la salud, pero no tiene el sujeto político que va a requerir la exigibilidad de ese derecho. Quien requiere esa exigibilidad son los que tienen acceso a la justicia, a la capa media, con la judicialización de la salud, que es enorme aquí y allá también, ¿no? Ya que el derecho existe, pero no existe de los servicios que sea, pero no la población. Entonces volví a pensar la cuestión del sujeto. El primero, trabajé con un libro que publicamos en España sobre innovaciones locales face a inseguridades globales, y ahí viene encartado una película, porque además ahora hago películas, entonces también procuro el sujeto a través de películas, no más escribir artículos. Entonces, todo eso era a partir de un artículo que es una conferencia de Hannah Arendt, en que se llama ¿Será que la política todavía tiene algún sentido? Son 3 o 4 páginas que leo para mis alumnos cuando empezamos los cursos, en que ella habla de los milagros y dice que todo que ocurre de cambio importante en la vida, en la social, económica, política, etc., son milagros. O sea que la determinación era para que fuera de una dada manera, y la verdad que se construye una total innovación. Eso en la biología, en qué sea. Bueno, y que por lo tanto debíamos creer en milagros no religiosos, pero la política sería el espacio fundamental de los milagros, el espacio en el cual la gente intenta cambiar una situación. Después de años hablando de determinación social, yo decidí trabajar con aquello que no es indeterminado, que aquello que es impensado. Que sería cercana esa idea de milagro a la noción de acontecimiento, ¿no? Sí, menos, sí, de sí, sí, por ahí, es más reciente, pero yo me encanté un poco con ese de... Y ahí se iba haciendo lo que yo llamé el momento de un banco de milagros. Entonces hicimos una investigación con 4 casos en Brasil
y 4 casos en España, porque era el trabajo junto con los catalanes, y teníamos una película, está en YouTube también, sobre esas innovaciones locales, en que dábamos la palabra a los sujetos y hablaran cómo fue su proceso de subjetivación y cómo al se transformar en un sujeto es también capaz de transformar su entorno. Esas eran las cuestiones que yo escribí un artículo en ese libro sobre esas cuestiones, un poco revisando la bibliografía y por otro lado buscando entender. Y tratamos de 4 casos en Brasil y era un quilombo. Quilombo es diferente de español. Quilombo son poblaciones oriundas de esclavos, ¿no? Que crearon su propia manera de organizarse fuyendo de la esclavitud. Un quilombo que es dirigido por mujeres en Pernambuco. Un tipo que ha creado un banco social, una moneda social, Banco Palmas en Fortaleza. Una radio favela en Belo Horizonte, que es el grupo Nós do Morro de teatro. Eran todos, hicimos como investigación, teníamos criterio, más de 20 años de consolidación, y fuimos encima de ese trabajo. Ese fue el primero. Y ahí decidí que no iba, que iba a buscar esa línea de trabajo. Y me fui a trabajar en las favelas con otra investigación, porque se implantó lo que se llamó las unidades de policía pacificadora. Interesantemente, la pacificación es poner el ejército y la policía adentro de las favelas. Eso es la pacificación. Con mucha cobertura mediática, gran énfasis en todo eso, y nosotros decidimos acompañar la implantación de ese proceso en 3 favelas distintas y junto con otro grupo que estaba haciendo lo mismo en varias otras favelas. Y ahí tuvimos mucho contacto con gente que está ahí organizada en la favela. Y decidimos, hicimos un seminario que se llamó Favela es Ciudad, Favela es Ciudad, que está también en YouTube con el subtítulo de Favela is the City, porque tiene el subtítulo en inglés. Y el resultado de 2 o 3 días de discusión entre el liderazgo de favela. Y es de altísimo nivel. Entonces, hay una efervescencia en las periferias de Brasil enorme que tiene que ver con muchas, son muchas variables, pero hay una positivación del sujeto periférico. O sea, cuando nosotros de izquierda, en los 70 y tal, íbamos de los partidos clandestinos, que es iglesia, íbamos a trabajar en la favela, íbamos a enseñar a ellos higiene, cómo hacer política, porque ellos, todo se partía de una noción de carencia. Y eran personas carentes de servicios, de bienes, de eso y todo. Eso es pésimo para el sujeto. ¿Cuál sujeto puede desarrollarse sin autoestima? ¿Y cuál autoestima puede desarrollarse a partir de carencias? Hicimos algo que no era bueno. Reproducíamos una dominación de alguna manera. Y hoy, a través de movimientos culturales, que son los grupos, hay muchos colectivos en las periferias, colectivo de arte, colectivo de poesía, colectivo de cualquier cosa, ¿no? De hip hop, de funky, que sea, hay una positivación de ese sujeto periférico. Yo creo que el narcotráfico también es, por detrás de todo, tiene su importancia, porque ahí les puso plata, oro, armas, todo eso que positivara mucho su autoestima. Pero esa parte no se habla mucho, ¿no? Pero la verdad es que hoy la persona no tiene vergüenza de decir que vive en una favela. Al revés. Hay algunos que tienen su tarjeta, no sé qué, Cosme favela, o favelado. O sea, como una identidad. Como una identidad de resistencia, ¿no? Y fue eso que encontramos en la discusión con estas personas.
Claro que en las favelas también hubo mucho de los partidos clandestinos, el Partido Comunista, otros partidos, hay toda una trayectoria de resistencia que viene de años. Estoy hablando hoy día, esa resistencia viene más del lado cultural. Hasta porque las asociaciones de vecinos, que era donde se hacía más la política en la favela, y los partidos, todo eso, estaban mezclados ahí, ellas fueron dominadas por los narcos, que pone ahí quien quieren. Entonces, los moradores, los vecinos, han creado otras estructuras, que son el área cultural. Dejan ahí esa asociación porque algún día tiene interés en volver a controlarla, pero hoy día no es la representación de ellos. Entonces buscan a través de esos colectivos otras formas de representación y de organización que son, creo, las donde la vida está pulsando en la ciudad, pero con mucha dificultad. Ahí hay mucha dificultad de organizarse, de todo eso, pero el nivel del debate que uno puede ver en esas discusiones, yo digo que es mucho mejor que la élite que estudia en la Fundación Getúlio Vargas, donde doy clases, y que quiere irse todo al mercado financiero. ¿Y qué capacidad tienen esos sujetos de establecer demandas al Estado como forma de construcción de la ciudadanía? Tiene varias maneras de relacionarse con el Estado, que para mucha gente es entendida como clientelismo. O sea, en todas las elecciones ellos tienen sus pautas y negocian eso con los candidatos y con los gobernantes. Interesantemente, cuando se trata de persona pobre, se dice que es clientelismo. Cuando es empresario, no. Es legítimo lobby que se está haciendo, que sea. ¿No? Eso es algo que se usa para descalificar la acción política. Y para los liderazgo ahí está muy claro que es una oportunidad que tienen, una ventana de oportunidad que tienen para negociar, pero no negociar su autonomía. Porque creo que sería el clientelismo si uno se queda totalmente subordinado a ese gobierno o al gobernante. Pero ellos intentan hacer la negociación en el momento oportuno, pero manteniendo su capacidad de crítica y autonomía. Entonces, esa es una manera que tradicionalmente existió y que existe. Y también pasaron a participar de todas las manifestaciones de esas callejeras que juntan más gente en Brasil, ¿no? Entonces, ahí antes no, las manifestaciones en Brasil, diferente de otros países de América Latina, siempre fueron uniclasistas, de pura clase media, ¿no? Y de las áreas más pudientes de la ciudad, diferente de Chile, de Argentina, que sea, no eran bastante homogéneas. Hoy no. Hoy se ve movimientos no solo de los tradicionales capas medias o de las tradicionales centrales sindicales, es decir, sindicatos también, pero también de gente que viene de las favelas, ¿no? Que está organizado de algún de esos colectivos y que también participa de las luchas políticas más generales. Pero así como nosotros estamos todos con una incapacidad de hacer frente a esa destrucción del Estado que se está pasando, no solo ellos, pero nosotros también. Tal vez tengan más capacidad de resistencia que nosotros, o sea que hay que tener utopías, ¿no?